Muy buenas seres y seras de YouTube, aquí está en un Filboard en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Pokémon Ball Guide Fail. Que bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior, no aquí, no lo habíamos dejado aquí, pero he vuelto aquí, he venido aquí a curarme. El equipo, fijaos cómo está, está cambiado de nivel, ¿verdad? ¿Notáis los cambios en el nivel? Yo no sé dónde están los cambios en el nivel porque no he mirado los niveles que tenía en el capítulo anterior. Pero solo os tengo que decir que he tenido que volver a hacer todo, ¿vale? He tenido que volver a hacer todo. Y ya que tenía que volver a hacer todo, pues de paso he investigado casi toda la calle Victoria. A ver, he cogido casi todos los objetos de la calle Victoria. Creo que me quedan dos, ¿vale? Uno que solo se puede coger cuando completas la calle Victoria, que es de la que nos hablaba el Ranger, ¿vale? Y el del agua, ¿vale? Si no recordáis el capítulo anterior, había un objeto que no pude conseguir porque necesitaba surf. Pues ahora voy a ir a coger ese objeto. Y después voy a ir a la ruta. Después voy a ir a... Vale, no lo puedo usar aquí. Bueno, en fin, voy a dejar a Dragonite en el PC porque está al nivel 70 y es el que creo que no voy a necesitar entrenar más de todos. De todas formas, el superentrenamiento para la liga... Bueno, quiero decir, el entrenamiento para la liga Pokémon no lo voy a poner en superentrenamiento porque básicamente va a ser un entrenamiento bastante severo. O bastante severo, bastante bestia. Y como que no me entra en un superentrenamiento, ¿no? Entonces lo haré fuera de cámara. O sea, me molaría hacerlo en directo, pero ya sabéis que no puedo hacerlo en directo, ¿vale? Hablando de directos, el directo de la Liga Pokémon será este sábado, ¿vale? Este sábado a las 5 y media hora española. No lo puedo hacer en otro momento, lo tengo que hacer este sábado a las 5 y media hora española. A mí me gustaría hacerlo a las 9 y media hora española, pero los únicos días que liberaba esta semana eran hoy martes. Para mí es lunes, pero para vosotros es martes. Y ayer lunes, ¿vale? Y esos días no podía hacer directo porque necesito este capítulo, ¿vale? Además de que tengo que entrenar al equipo. Entonces eso, que el directo será el sábado o 5 y media hora española. Elegí el sábado básicamente en vez del jueves porque si algunos no estáis de vacaciones, porque yo creo que todos estáis de vacaciones. Me parece que me dijeron algunos. Este tipo decía que había abajo del todo había un objeto, ¿no? Mira, me dejé ahí otro objeto. Bueno, pañuelo rojo. ¡Hostia! ¡Qué útil, ¿verdad? Que solo sirve para los concursos. ¡Qué guay, tío! Tendré que sentir orgulloso y todo. En fin, y me deja de hacer el efecto repelente. Bueno, en fin, he investigado lo que viene siendo el talentero y me ha salido el fósil garra, me ha salido el pañuelo de seda, me ha salido la flecha venenosa, me ha salido la norbol y me ha salido la garra garfio. Y nada más, lo demás ya lo tenía todo, así que esos son los objetos que he conseguido. Ah, bueno, no. También conseguí otros objetos en la ruta... La ruta 10, ¿vale? Que no la había investigado del todo. Y había un sitio donde había tres objetos. Bueno, no, en realidad había dos, pero había un tipo que me daba una MT. Y los tres eran MTs. Una de esas MTs es una mierda, que es la que me da el tipo, pero llama fusión. ¡Me tocó llama fusión! Llama fusión, que tiene 100 de potencia y 100 de precisión. Es el ataque, es uno de los dos ataques característicos de Reshiram. Me tocó eso y no me acuerdo qué otro ataque me tocó. Me tocó Danza Amiga, que es la MT que me dio el tipo. Como no, que puede estar bien, ¿sabes? Pero, en fin. No, la verdad es que no. Y el otro ataque no me acuerdo cuál es, pero si lo veis, pues decídmelo. Bueno, en fin, ya me metí el repelente, ¿verdad? Así que voy a continuar y voy a ir a ver si puedo llegar rápido a la zona de la ruta que quería llegar. A la zona de la ruta que quería llegar. Voy a hacer el Skype porque me está ralentizando el emulador, cosa que no comprendo. Mira, un objeto. ¡Lanzallamas! ¿Pero qué coño es esto, tío? Hostia, solo me falta encontrar terremoto en esta cueva. Como la MT del lago ese sea terremoto. No sé, tío. No sé, porque además, para empezar, uno de vosotros es vidente, que me parece que es Husky, que lo dijo, que digo algo de que en los comentarios digo que a lo mejor la MT que me salté era terremoto. Y después otra persona le dice, no, Filbert no tiene tanta suerte. Como este MT, bueno, esta MT que puede ser un objeto, ¿sabes? Puede ser un objeto y no es ninguna MT. Pero como sea terremoto. A ver, yo con lanzallamas ya me vale. No sé a quién le enseñaré lanzallamas ahora mismo del equipo. A nadie le viene bien lanzallamas. Se lo podría enseñar a Chindas. Quizás Sniperos también aprende, pero ojalá Chindas aprenda lanzallamas. Ah, bueno, gema dragón. Bueno, está bien para el enfado, pero. Vale, gema dragón, vale. Vale, no ha sido terremoto, pero hubiera molado. Llega a ser terremoto y no sé, tío. Me tenéis que poner un monumento en los comentarios. En plan, ¿sabéis cómo? ¿Cómo se hacen las figuras estas de los monumentos? Digo, las figuras de los monumentos. ¿Sabéis cómo se hacen las figuras estas en los comentarios? Que la gente hace a Doge y todas esas mierdas, ¿no? Pues tenéis que hacer un muñequito que sea... pues un...
¿Cómo se llama? Un monigote que tenga una mano hacia arriba, una mano en plan subida, en plan victoria o algo así. Pero como no ha sido terremoto, pues eso. En fin, vengo al centro oeste. Sí, yo tengo mi equipo curado, ¿verdad? Ah, no, yo a donde quería ir no es aquí. Vale, yo quiero ir a estas rutas de aquí abajo, a la ruta 17. ¿El laboratorio este cuenta como ruta nueva? Debería contar, pero creo que solo es dentro del laboratorio. No sé si se puede llegar en este juego. Sé que en el segundo se puede, pero no sé si en este se puede llegar. En el segundo había una movida de Genesect, pero no sé si en el primero se puede llegar. Me parece que en el primero no se puede y en el segundo sí, que es cuando lo de Genesect y toda la mierda. Vale, ruta 17 y ruta 18. Tenemos dos rutas para capturar, a ver si nos toca algún Pokémon. Interesante. Tenemos solo dos capturas y una de las capturas va a ser del legendario que esté en lugar de Zekrom. Así que capturaré un Pokémon, a menos que vea que los dos son muy buenos y digo, bueno, pues captura a los dos y ya está. Pero lo dudo bastante. Bueno, es verdad, he dejado a Dragonite y me he metido a Sismitoad por razones obvias, porque Sismitoad tiene surf. ¡Mirad, Haxorus, hijo de puta, que no te pude capturar! ¿Os acordáis? Que me cagué de miedo por el puto Haxorus y tuve que escapar de él. Porque, ¿qué me había hecho? ¿Me había hecho algún ataque para Kuro-senpai? No sé, sé que me había dado mucho miedo y por culpa suya tuve que gastar una Fail Coin en capturar a Mr. Happy, porque tenía la misma combinación de tipos que Kuro-senpai y necesitaba un Pokémon que estuviese en mi equipo. Vale, esto no es la ruta 17. ¡Mudkip! ¿O si es la ruta 17? ¡Ay, no lo sé! A ver, es que Swampert es la hostia. Las cosas como son. A ver, yo si tengo a Swampert le puedo enseñar surf y ya tiene un ataque de la hostia. Es decir, a ver, que Swampert es mejor físico o es mejor especial. Bueno, sé que va bien de las dos maneras. En el competitivo se puede usar de las dos maneras, pero yo creo que tiene mejores estadísticas en ataque físico. Vale. Mejor Swampert seguro que es mejor atacante físico. El que no acabo de tener claro es Swampert normal. En fin, da igual. El caso es que da igual, que es la hostia. Y además tengo un Pokémon, es un Pokémon que probablemente pueda aprender Terra Temblor, que ya es otro ataque de tipo tierra, que es el ataque de tipo tierra más potente que puedo enseñar. Es decir, es el sustituto de Husky. Ahora, que tenga la suerte de que esto sea la ruta 17, por favor. Vale, y lo voy a capturar. Lo voy a capturar. No sé qué. Es que lo voy a matar si le hago ahora un ataque, ¿vale? Así que le voy a lanzar la Master Ball. No. La Nido Ball. Espera, podría sacar de hecho a Chindas y hacerle un rayo confuso. Será una buena elección. A ver si lo capturó. No. Vale, le voy a hacer el rayo confuso con Chindas. Mierda, ya no puedo cambiar. Bueno. Vale, voy a tirar la Ultra Ball a ver qué da más toque. Si la Ultra Ball la ha ido. Me ha dado un hipo, tío. Y bueno, pues de paso os cuento el último anime que vi. Que es un anime de estos pila famosos, ¿cómo se llamaba? ¡No! Bueno, da igual. Da igual que tenga ausente. No me importa que tenga ausente. Porque me tenga ausente cuando evolucione perderá ausente. Así que guay. Vale. Me había preocupado. Vale. ¿Cómo se llamaba? Toradora. Me vi Toradora. Estaba bien. Lo que pasa es que es muy predecible. Es decir, desde el primer capítulo sabes que el protagonista se va a juntar con la protagonista, ¿sabes? Es decir, que van a acabar siendo pareja. Y eso a mí me jodió. Porque a mí me molaba. Los que sepáis de Toradora y lo hayáis visto y tal, me gustó el anime, ¿eh? Estaba bien. No es de los que más me ha gustado ni de coña, pero bueno, estaba bien, a mí me ha gustado. Oye, las cosas como son. Lo que pasa es que eso, que a mí no me gustaba la protagonista. A ver, era maja, ¿vale? Pero no me gustaba, yo quería que el protagonista acabase con la tipa que le gustaba, la Minorin, que es mi favorita de las chicas que había, era mi favorita. ¿Y por qué no se quedó con ella? Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, obviamente porque se tenía que quedar con la protagonista, ¿no? Porque es con la que tiene más historia y toda la puta mierda. Pero no, en serio, es que a mí la protagonista, pues eso, me caía bien, pero no era la favorita. De hecho, hubiera preferido que el protagonista se hubiera quedado con la de pelo azul, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo el nombre. ¿Mai? ¿Ami? Ami. Prefería que se hubiera quedado con Ami o con Minorin. Minorin es mi favorita de las tres. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y hubo cosas que me sorprendió del anime. Lo único que no me sorprendió fue el final, obviamente. Porque se iba a quedar, bueno, no el final, sino que con quién se iba a quedar el protagonista. Que al final acabó de novio con la chica esta.
Que ahora mismo no recuerdo su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Taiga. Acaba con Taiga junto. Y eso era obvio. Lo sabías desde el primer capítulo. Eso era lo que más me jodía. Esperaba que el anime me sorprendiese con eso. Y al menos, pues acabase con Minorin o con la otra. Con la de pelo azul. Y lo único que me sorprendió fue el... la confesión del amigo este, del pelo verde, a la presidenta del consejo estudiantil. Pero, o sea, lo más curioso que me haya sorprendido esa escena, ¿vale? Es que ya me había spoileado esa escena en uno de estos, en un vídeo de estos de tops de animes, ¿vale? Me la había spoileado, ya me la había spoileado, pero... como yo los spoilers de series que sé que no me... que creía que no me iba a ver, se me olvidan. Hasta el momento de que sale ese momento en la escena del anime, ¿vale? Hasta ese momento no me acordaba. No me acordaba de la escena. En cuanto veo al tipo este de pelo verde. Es que no recuerdo su nombre, ¿sabes? Si los que no habéis visto Toradora no lo entenderéis. Pero bueno, da igual. Hasta el momento en el que se declara la presidenta esa, yo no me acordaba. Es decir, el momento en el que se pone a gritar eso por el micrófono. Entonces ahí es cuando me di cuenta. Ahí es cuando me di cuenta y digo, hostia, esto yo ya lo he visto. Vale, voy a ponerle en Motamazkip. Y después pues os sigo hablando del anime este. Porque la verdad es que me lo vi bastante rápido. Me lo vi en 2 días. Porque me moló. Pero claro, yo esperaba que de hecho el tipo del pelo verde se quedase, fuera novio de Minorin. Creí durante mucho tiempo que eso era lo que iba a pasar. Porque la chica protagonista estaba pillada por el tipo este. Y el protagonista estaba pillada por la otra. Estaba pillada por la otra. Que es lo que más me jode, tío. Estás toda la puta serie intentando salir con la tipa esta y al final te vas con la otra, en serio. Bueno, era bastante predecible, pero... en fin, pues pensé que eso, que los dos protagonistas se van a acabar juntos y los dos amigos de los protagonistas se van a quedar juntos. Y entonces la tipa del pelo azul, que se supone que es súper guapa de la muerte y tal, pues se iba a quedar sola. Era lo que yo pensaba que iba a ocurrir, pero al final no ocurrió. Lo más triste de todo es que el tipo del pelo verde después se enamora de nuevo de la Taiga esta y al final, pues, el protagonista, la chica a la que quería enamorar desde el principio, está enamorada de él y la chica protagonista enamora al tipo que quería enamorar al principio de la serie y al final, pues, no se queda... En fin, igual. Después sí eso lo explico mejor, voy a buscar el nombre. Es que es verdad, tío, ¿por qué? ¿Habéis conseguido que las personas que queríais que se enamorasen de vosotros porque queríais salir con ellos, se enamoran de vosotros? Y en ese momento, en el preciso momento en el que se enamora de ti, y tú sabes que está enamorada de ti, tú de repente te desenamoras y te vas con la otra. O con el otro. En el caso de que me refiera a la chica. Pues qué guay, ¿no? Por cierto, Gatazo Cod ganó una pregunta. Así que se va a llevar la pregunta, ¿eh? Se va a llevar el nombre de él. ¿Cómo? Gatazo Cod. Pues ya está. Y ga ta zo. ¡Ale! No le voy a poner Cod porque no me gusta ese juego. ¡Hala! Ahora veremos si estamos en la ruta que toca o no. ¡Me cago en la puta! ¡La ruta 1! Interrupción. ¿Por qué la ruta? Ahora me dirás que estoy en la 17. Como ahora me diga que estoy en la 17, me voy a... No, vale, sigo en la 1. Vale. Porque me llega a decir que estoy en la 17 aquí y me cago en todo. Esta tipa lucha, ¿verdad? Pero creo que tiene Pokémon al 40. No sé. ¿40? 50. Es que claro, a mí me suena que en el juego normal están al 40. Pero claro, esto no tiene los niveles subidos. O por ahí, 40, 30, ¿sabes? Pero claro, aquí los niveles están subidos. Pues es normal que tenga nivel 50, vale. Vale, Rampardos, pues se lo puedo dejar al Alborín. De hecho, podría haber sacado al Alborín contra Snorlax y haberme lo cargado con Alborín. Pero bueno, en fin. Eso, en este capítulo, creo que ya lo dije en el anterior, pero de todas formas lo voy a volver a decir en este. En este capítulo, no, en el capítulo anterior lo propuse, ¿verdad? Bueno, en este capítulo quiero que pongáis comentarios sobre los Pokémon que queréis que entren en el equipo. Es decir, hay 3 Pokémon que pueden salir del equipo. ¿Esto es Pokémon de ruta?
No, no, vale, no es Pokémon de ruta. Me había asustado. Me había asustado. Vale. Lo que estaba diciendo. En este capítulo quiero que dejéis en los comentarios qué Pokémon queréis que salgan del equipo y por quién queréis que entre. Solo voy a dar tres Pokémon que pueden salir del equipo. Los tres Pokémon que podrían salir del equipo serían Husky, Alborín o Sniperero. Si queréis que alguno de estos Pokémon salga del equipo y tenéis un candidato que sea mejor, de los que tengo en el PC o de los que capture, Mudkip no cuenta, ¿vale? Ya sabéis, tenemos a Venusaur, a Federico. Federico no puede entrar hasta que muera Chindas. Noctowl. Noctowl no puede entrar hasta que muera con Senpai. Entonces tenemos a Libani, a Venusaur y a otro cuyo nombre no recuerdo. Pero eso, tenemos esos tres para que entren en el equipo, ¿vale? Mudkip no, repito, le pondré a otro motegatazo, pero Mudkip no cuenta. Entonces, si tenéis alguno de esos tres Pokémon que creéis que es mejor que estos tres, pues lo ponéis en los comentarios. El Pokémon que más comentarios tenga en contra suya se quedará fuera del equipo. Y el que tenga más comentarios a favor suyo entrará en el equipo, ¿vale? Así que eso, poner en los comentarios cuál queréis que es el Pokémon que menos, que más queréis que entre y el que menos queréis que entre, ¿vale? Poner en los comentarios. Voy a contar los comentarios, no voy a poner ninguna votación ni nada por el estilo, porque estoy luchando contra ese tipo si yo lo que quería capturar Pokémon. Pues no lo sé, no lo sé, pero tiene un Abra. Y un Abra es peligroso, así que vamos a sacar Chindas. Podría aprovechar este lugar para entrenar en vez de malgastarlo. Por cierto, luché contra todos los entrenadores de la calle Victoria que me encontré, por cierto. Porque es algo que no hice la primera vez que pasé, pero como lo tuve que repetir, pues digo, pues ya que estoy, pues entreno contra ellos, ¿no? Que me los tenía que haber guardado, de todas maneras, para entrenar después con... Bueno, en fin, da igual. De todas formas, da igual cuando entrené contra ellos, si tengo que entrenar tarde o temprano. Pero bueno, en fin. Vale. Tengo que mirar a qué nivel están en este juego los del alto mando. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Porque es que lo necesito saber para no pasarme de nivel. ¡Mierda, tío! Es que no me he fijado si esto es ruta 17 o es ruta 1, tío. ¡Otra vez! ¡Cago en todo! Por cierto, N, este combate no vale. Aunque estemos en ruta 17 no vale porque tengo a N de segundo y N está muerto. De todas formas, voy a mirar la ruta. Repito, este combate no vale porque tenía N muerto, ¿vale? Lo tenía que haber puesto el último, de hecho. Es que soy tonto. Vale, vamos a mirar si ya estamos en la ruta. No, sigo en la ruta 1. ¿Dónde está la ruta 17, tú? Vale, aquí está la ruta 17. Vale, 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 vale. Ahora sí vamos a capturar un Pokémon. Veamos qué nos sale. Veamos que nos sale, sale algo. Quiero que salga algo interesante. Un Mudkip me molaría, tío. Si es un Mudkip, voy. Yo quiero que sea un Mudkip. Quiero un Mudkip. Quiero un Mudkip. ¡Scizor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto también me gusta! ¡Claro! ¡Scizor me mola! ¡Scizor! ¡Scizor es la hostia! Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Le matará un puño sombra? Nah, no, no, es poco eficaz. Es poco eficaz porque es tipo acero. Y en quinta generación el vale, sí, le hace muy poco. Vale, 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 vale. Y encima hace defensa férrea, perfecto, para que le quite menos, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Sigue. ¡Buah! Quiero a Scizor, lo quiero en mi equipo. Ahora es cuando le meto un crítico y me lo cargo, ¿sabes? No, pero ¿qué probabilidades hay de que ocurra eso? Vale, voy a tirarle de todas maneras la Ultra Ball por si acaso, no sea que le meta un crítico. Es que me estoy oliendo el crítico y no quiero que me... No quiero... Uf. Me ha dado ni un toque, ¿eh? Obviamente no voy a gastar la Master Ball contra él. La voy a gastar contra el Pokémon que está en lugar de Zekrom. Pero... ¿Ni un toque? Vale, vale, vale. ¡Uy, casi! Vale, me la voy a jugar y le voy a lanzar otro puño sombra. Vale. De todas formas, a Snipereros, este Scizor no le toca siquiera, así que perfecto. Vamos con otra Ultra Ball. No, no se va a capturar, ¿eh? Vale, estoy pensando en sacar a Chindas y meterle el rayo confuso, pero es que la verdad sería jugársela bastante. Podría sacar a Husky, hacerle un poco de daño con el casco dentado. Y como es tipo acero, la tormenta arena no le va a hacer daño, así que, ¿por qué no? Que se haga un poco de daño con el casco dentado. Y le tiro una Ultra Ball y lo capturo. Vale. Tijera X. Vale, ya está. Ya no le quiero hacer más daño porque si le hace... Si vuelve a tocar a Husky se muere. Y no es plan. Vale, me ha metido un crítico, da igual.
Lo que pasa es que ahora no voy a recuperar vida, que eso es lo malo. Pero quiero, quiero este Scizor. Scizor, captúrate, por favor. Lo necesito, es decir, es un Pokémon muy bueno. Vale, estaba hablando antes de Toradora. Creo que ya dije todo lo que quería decir de ese anime. Pues que me ha gustado, quería que el protagonista se quedase con una con la que no se quedó y ya está. ¿Algo más? No, me entretuvo, me gustó mucho el segundo opening. De hecho lo metí en mi lista de reproducción de openings. No sé, me gustó el segundo opening. Estaba... Me molaba solo una parte en la que la tipa... La minorina este iba corriendo. Sobre todo esa parte es la que me mola del opening. El resto tampoco es que tenga nada que sea la hostia. El primer opening también estaba bien, pero el que me gustó más de los dos era el segundo. La parte en la que va corriendo la... Hay una parte del opening en la que va corriendo Minorin y en la que se... Es que me encanta el nombre. Es que se llama Minorin, tío. Vale, se llama Minori o algo así. Pero me mola el pino el nombre. Es Minorin... No sé, es súper bonito. Es súper mono el nombre. Y después se levantaba la Ami esta. Se levantaba de un sitio en el que siempre se quedaba sentada. He capturado a Scizor y me he quedado como si nada, ¿sabes? Esa parte del opening es la que más me gustaba. Y por eso lo metí en mi lista de reproducción de openings. Vale, vale, tenemos a Scizor. Nos ha dado una segunda oportunidad. Este Scizor al que... Del que escapé... por un misclick, así que guay. Y vamos a ponerle Gatazo. Le debería llamar Gataza, ¿sabes? Pero es que el nombre es Gatazo, así que... Eso. El otro Scizor me parece que era macho. Vale, Gatazo. Tengo que liberar después a Mazkip y recordádmelo. Si se me olvida, bueno, da igual, no lo voy a utilizar, así que oye. Vale, Golpe Calor. Vale. Golpe Calor. Teniendo en cuenta que tengo... llama, no sé qué, ¿cómo es? Llama Fusión. Y... Ha dicho no se queda lo Momola. Me... Creo que ya lo dije en el capítulo anterior, ¿no? Me encanta el nuevo Alomomola, tío. Alomomola 2.0 es hermoso. Vale, un Steelix. Podría sacar al Borín, yo creo. Bueno, no, porque Steelix. Bueno, hace trampas rocas, tampoco es algo muy problemático. Vale, sí. Al ser nivel 52 sí que me lo cargo fácil, vale. Espera un segundo. Vale. Uf, por un momento pensé que le tenía puesto el... Porque tiene Pokémon de tipo... Es curioso que tengo Pokémon de tipo agua siendo una nadadora. ¡Hostia! Vale, por un momento pensé que N tenía puesto el repartir experiencia y le estaba dando experiencia a un Pokémon que estaba muerto, ¿sabes? Me asusté. Vale. ¿Estamos en la ruta 17 o en la 18? ¡Uh! ¡Llénese! No lo podría utilizar porque es Uber, pero da igual. Mola. Tengo que ver el momento en el que me meta en la ruta 18. Porque estoy viendo que me voy a meter en la ruta 18 y no me voy a dar cuenta. Vale, esto es rápido, será así, ¿no? Mierda, me equivoqué de rápido. Ah, ¿no? Pero por el otro rápido se consiguió un objeto. ¿Ruta 18? ¿Esto es ruta 18? Vale, estamos en la ruta 18. No ha salido el cartelito, ¿eh? A mí no me jodas. No sé. Un objeto. Vale, me voy a meter un repelente. Porque quiero sacar un Pokémon en el agua, no sé. Quiero ver si puedo llegar al laboratorio P más P. Que es Pokémon, ¿sabes? Pokémon más Pokémon. Vale, voy a ir por aquí. Y no quiero capturar un Pokémon. Aquí se encuentra Mananti, ¿verdad? Vamos a ver a Mananti. Porque me recuerdo que aquí nos encontrábamos con Mananti. Lo que pasa es que no recuerdo si era aquí, en el blanco y negro 1 o en el 2. Me parece que era en el 2. Pero ojalá sea en el 1 porque Mananti mola. No, no sé, es que... No es que me mole Mananti como líder de gimnasio, sino que mola encontrarte a líderes de gimnasio o a personajes de entregas anteriores. Eso es lo que mola, quería decir. Pero bueno, en fin. Vamos entrando un poco al equipo, de todas maneras. Les podría haber puesto, ahora que lo pienso, los huevos suerte y toda la mierda, pero ahora mismo no me voy a poner a ponérselo. No me voy a poner a ponérselo, tío. Qué repetitivo, ¿no? Aquí no está Mananti... Vaya, es en el otro. Yo recordaba que se encontraba aquí a Mananti. En este lugar, precisamente. En este, justo donde estoy ahora. Combatiendo contra un Octillery. Sí, justo aquí, en este trozo de hierba. No, en serio, no. Pero sé que se encontraba por aquí. Si no, y si está este tipo aquí, dudo que esté Mananti, sinceramente. Hostia, lo he envenenado. Yo tengo un 10%, así que guay. Gasta armadura ácida porque si se va a morir. Ah, qué guay, lo ves con el Sender. No sé por qué sigo contra Tentacool. Puño Sombra debería acabar con él. Bueno, no sé qué hablaros, ya lo dije, ¿no? Lo voy a repetir por si acaso. La Liga de Pokémon es el sábado, ¿vale? La Liga de Pokémon la voy a hacer en directo, va a ser el sábado a las 5:30 hora española, ¿vale? Así que eso, quiero que lo veáis, estaría guay. Vale, vamos a ver si se puede ir al laboratorio P más P.
Creo que es por aquí, ¿no? Laboratorio P más P. Me cago en la puta. No es por aquí, vamos. ¡Wow! ¡Wow! He llegado al laboratorio P más P, bien. ¿Esto es otra ruta? Un objeto. Esto es para... Esto en realidad es el disco extraño, a mí no me jodas. Vale, se puede llegar al laboratorio P más P. A lo mejor se puede llegar en los dos juegos, si soy yo que soy tonto. ¡Oh, otro objeto! ¡Perfecto! ¡Un Gundam! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Un Gundam es tipo... no sé por qué le he echado un ataque... Que es porque eficaz contra él cuando tengo ataques que son neutros. Y encima tienen esta. Pero bueno, da igual. Nivel 69. Larvesta. Larvesta, Larvesta, Larvesta. Vamos con Gorosenpai. Larvesta es un Pokémon peligroso. Ojalá me tocase un... Ah, no, Larvesta no, su evolución. Ojalá me tocase un... Un Larvesta o su evolución. Que es que ahora mismo no... ¿cómo se llamaba, tío? Volcarona. Volcarona. Vale, repelente. ¡Wow, Pokémon! ¡Pokémon nuevo! Venga, 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 a ver qué chance. Hostias. Que tengo el final evolutivo, ¿eh? Hostia, tío. Hostia. El Storm se está apoderando rápidamente de mi mente. El Storm me llama, gente. Voy a capturar a este Chansey. ¡Claro que sí! Joder. Le voy a llamar Stall, tío. Porque, total, probablemente nadie vote por él. Pero, Dios, mierda. Le he puesto un contador de tiempo. Me cago en todo, tío. ¿Por qué lo envenenas? Tienes solo un 10%. Has envenenado dos veces casi seguidas, joder. También es mala suerte esto, ¿eh? Vale, pero yo quiero a Chansey. Quiero a Chansey. Estoy por lanzarle a Master Ball. Espera, es el último Pokémon que puedo capturar, ¿verdad? Hostias. Hostia, pues siendo así, le voy a lanzar Ultra Balls, no voy a lanzar la Master. Bomba huevo. Si se muere, se muere. Porque claro, prefiero un Season en el equipo, ¿sabes? Si se captura, pues oye, perfecto. Pero si no se captura, no pasa nada. Vale, está guay haberle puesto el contador de muerte. Ahora es cuando se captura. Me cago en la puta. Bueno, pues ya está, Chansey capturado. Habrá que ponerle un mote. Estoy por llamarlo Stoller, tío. Vale, vamos a llamar Staller, ¿vale? ¡Staller! Con muchas L's, ¿vale? Aunque, con muchas L's. No, no, no. Ah, sí, con muchas L's. No, en serio, vamos a llamarle Staller, pero bien. Staller. Ah, sí. Muy bien. Debería llamarle Yerai, porque Yerai es un Stoller con los putos Darkrai esos de mierda. Ahora mismo no recuerdo qué táctica se utiliza Yerai. Pero me da igual, yo solo recuerdo... ¡Oh, rayo gélido! ¿En serio? ¿Qué pasa con las MTs últimamente? MT60 y algo, rayo gélido. ¡Wow! ¡180 de potencia! Es el ataque de... De Zekrom 2. De Resident... No. De Zekrom 2, tío. De Kyuren Zekrom, ¿no? De Zekrom Kyuren. Kyuren Zekrom. El Zekrom... El Kyuren siendo Zekrom. ¿Verdad? Ya me entendéis. Kyuren Black. Eso, así se decía. Vale. Vale, vamos aquí. Vamos a la calle Victoria. No, a la calle Victoria no. A la Liga Pokémon. Y bueno, dejaré el capítulo por aquí. Creo que me he pasado, de hecho, de tiempo. Así que... Si eso pasaré algunas partes a cámara rápida. O cortaré algunas partes, seguramente. Que hay partes aburridas. Y nada, voy a contar cuántos Pokémon tengo. Porque no sé si ya cubrí el cupo de 21 Pokémon. 1, 2, 3, 2. Hostia, me acaba de dar un lapsus bastante importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más 6, 21, sí. ¡Ay! No conté a Mackie, que conste. Pues espero que el legendario que nos salga sea Uber. Por el simple hecho de que si es un legendario Uber, no lo puedo utilizar, ¿vale? Para los que no lo sepáis. No puedo usar un legendario Uber por el simple hecho de que... Me di cuenta la última vez que miré las reglas, que la miré antes de este capítulo. Y es que si pierdo 3 Pokémon he perdido el juego. Porque solo tengo 2 Field Coins. Y no tengo vida 0. Entonces, si pierdo la tercera vida, la vida 2, quiero decir,
pierdo también la 1 por no tener fail coin. A menos que sea contra Gechis, que si pierdo la vida contra Gechis, pues entonces sí que me quedaría la vida 1, porque habría conseguido una fail coin por haber vencido a N, ¿vale? ¿Me entendéis? En fin, que es casi imposible que pueda usar el legendario Uber, así que espero que sea un Uber, porque como no sea un Uber, me voy a cagar en todo. Así que bueno, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viaje, Fiel, nos despide por aquí. ¡Chao! Por cierto, el jueves tendréis un vídeo hablándoos de la semana que viene. Que la verdad es que tiene telilla la semana que viene. Tiene jugo. Os va a molar, yo creo que os va a molar la semana que viene.